Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al Rincón Coreano, en el que te explico las últimas novedades del entretenimiento coreano de esta semana. Sin embargo, ya antes de empezar, me he dado cuenta de que la mayoría de personas que están viendo mis vídeos no están suscritas, así que recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte el contenido que voy subiendo habitualmente, y así ir creciendo nuestro canal. Y empezamos con la polémica originada por el popular artista coreano de webtoon Joo Ho Min. Y es que en medio de toda la controversia reciente sobre el abuso de la autoridad educativa en Corea del Sur, el pasado 26 de julio el artista explicó que su hijo fue colocado en una clase de educación especial el año pasado y explicó que ese cambio creó inquietud y ansiedad hacia su hijo hasta llegar al punto de negarse a ir a la escuela. El año pasado, en septiembre, los repentinos problemas de comportamiento de mi hijo llevaron a su ubicación en una clase de educación especial. Desde ese día, mi hijo ha estado expresando extrema ansiedad y miedo, negándose a asistir a la escuela. Como mi hijo es un estudiante de segundo grado de primaria con trastornos del desarrollo, la comunicación precisa es un desafío. Dado que la clase de educación especial es solo para niños discapacitados, no había forma de recibir información sobre la situación allí. Sin embargo, sentí la necesidad de entender lo que estaba pasando. Joo Ho Min. Como el niño tiene dificultades de comunicación debido a su autismo, Joo Ho Min decidió colocar un dispositivo de grabación en la mochila del niño para comprender mejor la situación en la escuela. Sin embargo, lo que grabó fue algo que no se basaba en la simple disciplina de los maestros, sino que iba mucho más allá. Al escuchar las grabaciones me impactó encontrar situaciones que eran difíciles de interpretar como mera disciplina. Para asegurar una perspectiva objetiva, busqué el consejo de un total de 5 abogados y del especialista en abuso infantil de la estación de policía de Yongin. Si bien preferí resolver el problema a nivel de la escuela en lugar de presentar un informe policial, la autoridad educativa me informó que reemplazar al maestro en base a sentencias de abuso emocional infantil es difícil sin los resultados de una investigación legal. Por lo tanto, decidí denunciar el asunto a la policía. Joo Ho Min. Al filtrarse la grabación, una maestra dijo que el hijo de Joo Ho Min tuvo un comportamiento inapropiado al bajarse los pantalones frente a una compañera de clase en septiembre del año pasado, lo que hizo que la estudiante tuviera una angustia mental severa desde entonces e incluso se estuvo pensando en denunciar el caso como violencia escolar. La conversación grabada captó a la maestra de educación especial usando palabras fuertes para evitar que el niño intentara salir del salón de clases en medio de una clase. Para hacer comprensible la expresión "el hábito es muy malvado", dije: "Es malvado bajarse los pantalones frente a una víctima durante la clase". También expliqué que debido a este incidente el estudiante, refiriéndose al hijo de Joo Ho Min, no puede encontrarse con amigos ni almorzar con ellos. Sin embargo, mi intención era simplemente enfatizar que tal incidente no debería volver a ocurrir y no abusar emocionalmente del estudiante. Tras esto, Joo Ho Min decidió denunciar a la maestra de educación especial a la policía por abusar de un niño con autismo. También se disculpó con la estudiante involucrada y sus padres por los comportamientos de su hijo y que está trabajando activamente para reducir este tipo de comportamientos. Por ahora el juicio sigue pendiente, ya hay opiniones diversas con respecto a la decisión del artista de presentar una denuncia contra el maestro por comportamiento abusivo del profesor hacia su hijo. Un juicio que por las controversias recientes está llamando mucho más la atención. Chingus, ¿qué pensáis que tiene razón en este asunto? Decídmelo en los comentarios. Y de una posible víctima de abusos de poder a otra que ha sido sentenciada por fraude. Se trata de la influencer Isel B, que a sus 37 años ha sido condenada por fraude a 8 años de prisión y una multa de 3.160 millones de wones, unos 2 millones y medio, según la segunda división de la Corte Suprema anunciado el pasado 28 de julio. Poniendo las cosas en contexto, a partir de 2015 la influencer conocida como la Ayuma de Instagram, de nombre real Isel B, era conocida por su experiencia en el mercado de valores.
Fue así como en muy poco tiempo atrajo a más de 26.000 seguidores en Instagram a los que mostraba su lujoso y rico estilo de vida con su familia. En realidad, Sylvie se encontraba en una situación difícil llegando a tener una deuda de alrededor de 3,28 millones de dólares por el comercio de acciones hasta el punto de no poder llegar a pagar la deuda, el apartamento y los préstamos bancarios. Sin embargo, la influencer subía habitualmente imágenes manipuladas en las que parecía que ganaba decenas de millones de wones a través de las acciones. Sylvie fue acusada de engañar a las víctimas desde abril de 2017 hasta julio de 2021, en los que prometía a sus seguidores que si depositaban su dinero en ella, les garantizaría unas ganancias mensuales fijas del 7-10% y les devolvería el capital cuando lo deseara. Finalmente recaudó un total de 11,1 mil millones de wones de 7 víctimas, 4.270 millones de otras 37 víctimas y otras cantidades menores de 154 víctimas más, lo que causó daños a cada una de ellas por valor de más de 500 millones de wones, unos 400.000 dólares. Tras el primer juicio, fue sentenciada a 8 años de prisión, afirmando que hizo ver como si tuviera técnicas de inversión excepcionales y experiencia en el gobierno de acciones. Así que chingos, tened cuidado con las redes sociales y no deis ningún tipo de información que pueda ser objeto de este tipo de estafas. Pues otra chica que ha declarado problemas de ganancias en una reciente entrevista es la cantante de Oh My Girl, Mimi. En el episodio del pasado 27 de julio llamado No Back to Jeju-hun, la artista apareció como invitada y la verdad es que cautivó a los presentes por su adorable sentido del humor. Durante la conversación entre el presentador Tak y Mimi apareció el tema del canal de YouTube de Mimi, del que te dejaré un enlace en la descripción, y la presentadora mostró su agradecimiento hacia todos los seguidores que tiene, confirmando que todos los ingresos del contenido que sube son para ella y que ella misma es la que edita los vídeos. Con todo, dado que el canal de YouTube ha crecido mucho, ha tenido que empezar a trabajar con un equipo porque ella no puede atender a toda la demanda. Es así como entonces Tak Jae-hoon se burló de la ídolo y le preguntó si se disculparía con el resto de miembros del grupo por estar ganando ese dinero solo para ella, pero Mimi se quejó en tono de humor y dijo que todas ellas empezaron a ganar dinero antes que ella. Fue entonces que Mimi dijo que comenzó a obtener ganancias después de 8 años de estar activa, porque hasta entonces siempre había tenido pérdidas, a lo que Tak cuestionó lo que decía Mimi, alegando que le parecía extraño que cada miembro tuviera unas ganancias diferentes. Mimi dijo entonces que era porque sus horarios son individuales, por lo que sus actividades de las que reciben ganancias eran diferentes. Tras esto, la pregunta de Tak fue en dirección a saber cuál era la miembro más rica, pero Mimi evitó la pregunta y luego Tak preguntó sobre la persona con menos dinero del grupo y Mimi respondió sin pensar que era ella. Tak fue entonces muy avispado y señaló las costosas joyas de Cartier que tenía en las manos Mimi, bromeando sobre su situación de bancarrota, pero Mimi dijo que esto era en lo único que derrocha su dinero. Y como no hay dos sin tres del posible abuso escolar y del posible abuso económico hacia Mimi, pasamos a un abuso de poder, en este caso hacia el actor Nam Kung-min. El pasado 26 de julio, el actor apareció en el programa de la TVN llamado Yo Quiz on the Block, en el que habló sobre el maltrato sufrido cuando era un actor novato. Dijo que cuando era novato le apasionaba mucho la actuación y que el trabajo no le afectó hasta que empezaron a maltratarlo en el set, compartiendo algunas de sus experiencias. Una vez, mientras actuaba, el viento apagó las luces. Aunque no fue mi culpa, un miembro del personal me gritó y me maldijo. Todo lo que hice fue quedarme allí. Cada miembro del personal me culpó, entonces yo me disculpé y dije que lo haría mejor. Como me disculpé en voz alta, siempre fui un objetivo. Luego el actor dijo que a pesar de haber sido maltratado, estaba feliz porque había cumplido su sueño de poder actuar. Cuando interpreté papeles más pequeños siempre fui maldecido, siempre comencé siendo tratado como un perro, siempre me maldijeron, pero estaba feliz porque pude actuar. Además, luego reveló que en una ocasión un director le ordenó beber soju en un vaso de tubo, sin motivo alguno, lo que hizo que se sintiera obligado a beber del vaso, a lo que Woo Jae-suk reveló que le había pasado algo parecido. No sé por qué la gente hace eso cuando se conocen por primera vez. No puedo beber, así que cuando alguien me
Dice que haga esto, yo rechazo la bebida. Luego los directores me dicen que no lo hiciera y luego me echaban del programa. En aquel entonces, así es como la gente se volvió cercana. Luché con esto, pensé en beberlo, pero no pude. A pesar de haber sido maltratados, la realidad es que ambos se han convertido en auténticas estrellas en la industria del entretenimiento, algo que todos disfrutamos. Y pasamos de un actor a una actriz que también ha expuesto que ha sido usada, no literalmente, por supuesto, por una amiga cercana a la universidad. El pasado 28 de julio, la actriz Kim Go-eun apareció en un vídeo en un nuevo canal de YouTube llamado A-Glory, en el que se sentó con otros tres anfitriones y habló de su carrera y los efectos que tuvo en ella tanto a nivel mental como físico. Durante la entrevista, los anfitriones dijeron que otra invitada se suponía que tenía que aparecer con ella en el vídeo, la compañera de K-drama Ahn Eun-jin. Y es que las dos actrices, además de ser compañeras de reparto, resulta que estaban en la misma clase y compartían una estrecha amistad en la Universidad Nacional de Artes de Corea. Fue entonces cuando uno de los anfitriones llamó a Ahn desde el estudio y le pidió que revelara algún secreto de Kim, a lo que sorprendentemente Ahn dijo a los asistentes que sentía como si Kim la hubiera estado usando en la universidad, donde era extremadamente popular. Si tuviera que revelar a fondo desde mi perspectiva, debido a su inmensa popularidad, la he perseguido más de un par de veces. Se siente como si me hubiera usado, ahora que lo pienso. Ahn Eun-jin. La actriz continuó diciendo que puesto que Kim era tan popular en la universidad, los hombres mayores a menudo se acercaban a Ahn para saber qué es lo que andaba haciendo Kim en todo momento. Cuando uno de los anfitriones preguntó en broma si Kim solía mentir acerca de estar con Ahn para conocer a otros chicos, usando a Ahn como excusa, la actriz dijo que Kim solía pasar el rato con ella todo el tiempo. De hecho, es ampliamente conocido por los fanáticos de Kim que fue nombrada una de las tres reinas principales de su universidad debido a su tremenda popularidad entre los estudiantes, por lo que la demanda por conocerla era algo habitual. Es así como no es en vano la sensación de Ahn de que Kim la usaba para así alejarse a veces de esa popularidad alegando que estaba con su amiga. Finalmente, su amiga, en un tono de broma, terminó agradeciéndole esa exposición de una manera que terminó siendo una gran flexión. ¿Y vosotros qué opináis? ¿Creéis que Kim estuvo usando a su amiga Ahn? ¿Alguna vez os ha pasado? Contadme vuestras experiencias personales que seguro que son interesantes. Pero, un momento, ¿que no os han saltado las alarmas de los nuevos comentarios que subo respondiendo? Pues eso no puede ser, así que ya le estáis dando al botón de suscribir que no cuesta nada y son solo unos segundos, vamos, que os espero. ¿Ya lo tenéis? Pues vamos con la siguiente noticia. Un popular ídolo de la segunda generación es tocado en el Waterbomb Festival en Nagoya. Un clip reciente del festival ha generado varias preocupaciones cuando un ídolo fue tocado de manera inapropiada durante un espectáculo. Se trata de Donghae de Super Junior. Ocurrió el pasado 23 de julio cuando tanto Donghae como Eunhyuk actuaron ganándose los corazones de los fanáticos con sus efectos visuales y sus grandes actuaciones. Sin embargo, aunque la actuación fue realmente fantástica, los internautas expresaron su preocupación después de que se compartieran algunas fotos consideradas inapropiadas. Y es que en las fotos y el clip posterior se vio como una chica empezó a tocar el pecho del cantante y cuando el artista quiso apartarle la mano, la fanática aprovechó para enlazar sus dedos con los de la mano de Lee. Los internautas no pudieron ocultar su enojo y rechazo ante tal situación que describieron como un acoso hacia su ídolo porque lo estaban tocando sin su consentimiento y muchos se enfadaron porque aunque Donghae quería interactuar con los fanáticos, no se le respetaba su espacio personal. Aunque Donghae es un ídolo con una gran experiencia, los internautas han expresado que debe haber unos límites porque este tipo de acciones puede hacer que los ídolos limiten más sus actividades con los fanáticos para evitar situaciones de este tipo.
Y si en el caso anterior todo el mundo quería tocar al ídolo, en este caso vamos con Lily de NMIXX, que no recibió el aprecio de sus fans en una reciente reunión. La reunión de fans se llevó a cabo el 13 de julio, durante la cual los fans estuvieron regalando varias diademas para que las usaran las ídolos. Sin embargo, en un ambiente realmente amigable y distendido, los espectadores vieron que había una de las integrantes del grupo que no le estaba pasando del todo bien. Y es que Lily parecía estar molesta porque no había recibido ningún regalo, mientras que el resto de integrantes sí, una sensación que se incrementó cuando, tras esto, las chicas se pusieron de pie mientras actuaban con los fanáticos e incluso algunos espectadores afirman que las otras miembros no incluyeron a Lily en sus conversaciones e interacciones. Con todo, las reacciones no se hicieron esperar y la mayoría de ellos estuvieron mostrando su amor por la miembro y deseaban que las cosas hubieran sido diferentes, así como algunos también acusaron a los otros miembros de no manejar la situación lo mejor que pudieron. Finalmente, algunos dijeron que la culpa había sido de los fans por no tratar a Lily por igual. ¿Y mis chingus, qué pensáis de esta noticia? Y hoy, a falta de una noticia de impacto relacionada con el mundo del entretenimiento, terminaremos con un serial de noticias cortas. Empezamos con Joshua y Hosni del grupo Seventeen. Y es que los ídolos aparecieron en el programa de YouTube Pink Gyeyo de Yoo Jae-suk, en el que Joshua accedió humildemente a compartir su flex reciente con su madre. Jisook Jin elogió a Joshua por su espíritu filial y compartió que Joshua había comprado una casa para su madre en Corea para que su madre llevara una vida cómoda en Corea tras venir de los Estados Unidos. Su madre, tras criar a Joshua sola, estuvo trabajando incansablemente como médico tradicional y en un restaurante, por lo que Joshua no puede estar más agradecido a su madre por todo el cariño y cuidado que le dio cuando era pequeño, por lo que este gesto me parece un gran detalle. El atuendo de Jonghyun llama la atención en un evento reciente. Jonghyun es una cantante de Twice que siempre ha sido una artista muy hermosa y con un gran talento, pero a menudo ha causado sentimientos contrarios sobre algunos de los atuendos que la estrella ha ido usando durante su carrera. En 2021, la artista se tomó una pausa relacionada con la salud, lo que la hizo desarrollar un nuevo tipo de cuerpo, posiblemente consecuencia de la medicación, aunque muchos fanáticos aseguran que algunos atuendos utilizados por la artista no siempre han mostrado su belleza. Y una de las objeciones de los fans ha sido que sus atuendos eran a menudo inadecuados y poco favorecedores teniendo en cuenta su cambio de cuerpo. Por suerte, los atuendos de Jonghyun han sido muy bien recibidos recientemente y los fanáticos pudieron apreciar un look morado muy adecuado durante su última gira mundial con el grupo Twice en Los Ángeles. Con todo, Jonghyun ha tenido una gran evolución a nivel de vestuario y durante el pasado evento Galaxy Unpacked 2023 del 26 de julio parece que el artista quiere subir el nivel. Y es que la estrella deslumbró con un traje de negocios que dio una gran vibra al estilo CEO, pero sin dejar de verse a la moda, en lo que muchos fanáticos consideran una evolución de vestuario que realmente le queda muy bien. Además, el atuendo presentaba una pequeña hendidura que daba un pequeño destello de su abdomen, parte del cuerpo de la que se le ha criticado en más de una ocasión, lo que le daba una apariencia bastante linda. ¿Y vosotros? ¿Qué pensáis del atuendo estilo CEO? Y terminamos con Jennie de Blackpink, que sorprende a los fanáticos por su agenda antes del Festival de Cine de Cannes. El pasado 28 de julio, Jennie publicó un nuevo blog tras promocionar la serie de la HBO llamada The Idol en el prestigioso Festival de Cine de Cannes. Pero mientras el vídeo iba transcurriendo, Jennie iba mostrando el alcance de lo ocupada que estaba su agenda durante todo el tiempo, diciendo que había estado 2 días de conciertos, viajes y luego el festival en un periodo de tan solo 4 días. Hacia el final del vídeo agregaba de forma alegre un "realmente no sé cómo sigo viva" y empezó a enumerar todos los horarios y países que había visitado en esos pocos días, incluidos Francia y Macao. Tras esto mostró su alivio al decir que, afortunadamente, ya todo ha terminado.
El vídeo, que se volvió viral, no hizo más que mostrar la admiración que los Blink tienen por Jennie y explicaron que era increíble cómo Jennie tuvo que enfrentar una agenda tan ocupada con viajes a varios países, eventos, diferencias horarias y demás. Y es que, aunque los ídolos suelen tener agendas bien completas, la agenda de Jennie muestra lo gran trabajadora y diligente que es. Y hasta aquí el noticiero de esta semana. Si os ha gustado, le podéis dar al me gusta, compartirlo y ponerme vuestros comentarios, que esto ayuda mucho a crecer este humilde canal. Yo soy Berto y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Annyeong!